Quiero pedirle encarecidamente a nuestra Madre del Cielo por las personas que padecen de cáncer, para que las sane y para que también entre nosotros los hermanos salvadoreños no exista odio, exista amor, exista paz. Porque todos nacemos sin odiar. Todos venimos con un corazón limpio, venimos con un corazón puro. No nos dejemos contaminar y tampoco sigamos los pasos del odio.